CEDEM, profesionales en rehabilitación del movimiento al servicio del deporte. Suplementos Velero Sport del Grupo Galindo. Suplementos Chile presenta. Hola, hola, buenas noches, día miércoles, cita con Chamullando en Serio, como cada día de la mitad de la semana, 22 horas, y recorriendo la vida de algún exfutbolista. Hoy tenemos a un futbolista especial para mí, lo debo confesar. Fue mi primer técnico cuando yo tenía 11 años, imagínense, hace mucho tiempo. Lo conversábamos antes de entrar en pantalla y lo recordábamos aquellos tiempos y lo vamos a recordar junto a ustedes también. Obviamente lo más importante es la carrera de Mario, ¿no? Mario Galindo, nuestro entrevistado, pero lo primero que vamos a hacer es invitar a mi compañero, hermano, amigo. Oye, ¿por qué tenemos esta situación de...? Ahí sí. Rodrigo, tenéis mucho ruido alrededor, parece. ¿Podéis cerrar la puerta? De verdad, hay mucho ruido. Está cerrada, así que ya tomamos las precauciones del caso. Bueno, primero que todo saludar a toda la gente de nuestros seguidores de las distintas plataformas de Misur Deportes. Así que aquí estamos ya como todos los días miércoles, ya chamullando en serio. Así que esperamos pasar una noche grata aquí. Por lo visto parece que hoy día yo me voy a reír mucho. Hay varias cositas, anécdotas que voy a saber de Andrés Sampuero y las vamos a compartir. Así es que... Pero bueno, lo importante es que vamos a compartir esta noche con un gran invitado, como ha sido igual que todos los otros días miércoles, y no podía ser menos, no podía pasar por esta alfombra roja de Chamullando en Cero a un gran ídolo, de los 70, de los 80. Así es que, bueno, le dejo a usted ahí la misión para que lo presente y no lo hagamos esperar más. Llamemos a Mario. ¡Mario! ¡Hola, Mario Galindo! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? Andrés, tú sabes todo el tremendo cariño que tengo, primero por tu papá, que para mí siempre va a estar cerca, y bueno, después por ti también, que vi el inicio de una carrera futbolística que no fue posible después, pero que a los 11 años lo hacías muy bien de lateral izquierdo, me recuerdo perfectamente eso. Les voy a contar una infidencia. Cuando hablé con Mario para invitar los programas, le digo, Mario, quería, y me dice, Andresito, me mató. Y yo debo confesar de que yo también le tengo un gran cariño porque a mí me marcó a los 11 años porque fue mi primer técnico en algo, digamos, relativamente serio, que jugaron en un equipo como Colo-Colo. Yo tenía 11 años y él fue mi primer técnico. Por lo tanto, esas cosas quedan marcadas en la vida de una persona y bueno, y ahora hablando con él después, él se acuerda de algunos detalles que yo pensé que él no se iba a acordar. Y se acuerda de los campeonatos que jugábamos, se acuerda de todo. Así que, nada, pues Mario, para mí eres como un amigo, esos amigos como hermanos. Así que un placer, pues Mario. Bueno, pero aquí el invitado eres tú, no soy yo. Y quería, de alguna manera, nada, pues queríamos conocerte un poco más. Yo me enteré que si no fuera por tu hermana Sonia, que en paz descanse, que hace muy poquito nos dejó, y que hacerle un reconocimiento súper importante a ella, ¿no? Que si no fuera por Sonia, tu hermana mayor, quizás no se hubiese abierto esta ventana, estas puertas del fútbol, ¿no? Sí, mucho lindo recuerdo. Sí, Sonia, bueno, mi hermana Sonia, que falleció hace 3 años, un poquito más, era funcionaria de Colo-Colo porque había sido basquetbolista, seleccionada chilena de básquetbol en la buena época del básquetbol chileno, con Ismenio Bucharo, Nésima Reyes, María Clavería. Ustedes no ubican nada de eso, pero yo sí recuerdo. Entonces, Sonia, mi hermana, era secretaria de la presidencia de Colo-Colo y me trajo a pasear. Yo nunca pensé jugar fútbol. Me trajo a pasear para que conozca Santiago en el mes de agosto. Y por supuesto estaban cerradas las inscripciones, pero yo iba a los entrenamientos de Colo-Colo. Imagínate, esto del año... hablando del año 68, con grandes jugadores que yo había escuchado solamente por radio,
porque en Punta Arenas, por supuesto, no había televisión y conocía por radio a todos los jugadores prácticamente. Mario Rodríguez, Mario Moreno, alcancé a estar con todos ellos. Chamaco, por supuesto, Lepe, Chita Cruz, eran todos como muy conocidos para mí por radio, pero me llevaba, yo me iba a mirar el entrenamiento y me hacían jugar 5 minutos porque era hermano de la Sonia, pero no porque jugara. El técnico era Andrés Prieto, y además tuve una alegría inmensa. Hace unos 3 meses atrás me llamó él, Andrés, me llamó. Yo no, la verdad es que nunca fuimos muy cercanos más allá de la época que él dirigía Colo Colo, pero que yo tampoco pude estar con él porque era muy, muy niño. Pero la verdad es que fue muy agradable para mí, fue emocionante escuchar a Andrés Prieto que él me llamara, porque, como te digo, no hubo nunca una gran relación. Pero sí hay recuerdos en lo futbolístico, en lo personal, que quedan. Más allá del fútbol siempre queda la persona, y en eso creo que hice las cosas relativamente bien. Entonces quedé con muchos amigos en el fútbol. Oye, Mario, mira lo que son las cosas de la vida, ¿eh? Tú sabes que yo me llamo Andrés por Andrés Prieto, porque mi papá también le tenía un gran respeto y cariño, porque lo ayudó mucho cuando se inició mi papá en el fútbol, y lo primero que hizo fue ponerme a mí el nombre de él. Y una vez, hace como unos años atrás, me lo encontré en la cancha y me acerqué a él, porque siempre yo había crecido con esta historia que mi papá me contó, po. Y me acerqué a él y le conté, po. Y tuve la fortuna de, es una situación rara, ¿no?, decirles a Andrés Prieto que yo me llamaba Andrés por él. Más allá que yo nunca lo había visto, yo no, la verdad es que no lo conozco personalmente. Sé quién es, pero no lo conozco. Pero nada, mira lo que son las cosas, Mario, ¿eh? Cómo la vida va conectando con la gente. Oye, llegaste a Colo Colo, pero son esas situaciones que se dan muy pocas veces en la vida de un futbolista. Tú llegaste a Colo Colo, como tú contaste recién, de Punta Arenas, venías de paseo, de repente. ¿Cómo se da esto de que, oye, tú tenés condiciones? ¿Cómo se da? ¿Cómo se da esta instancia, ese momento, esa oportunidad? Sí, la verdad es que yo vine en vacaciones de invierno. Ese tiempo estudiaba, era malo para estudiar, pero estudiaba. Entonces vine en vacaciones de invierno, estuve 15 días, y los 15 días los pasé en el Estadio Gasco, donde entrenaba Colo Colo. Y como te digo, yo me vestía, pero iba a mirar nomás, nunca con la esperanza de jugar. Y faltaban 5 minutos, me decía, entra un poco, porque claro, era hermano de la Sonia. Y la verdad es que hubo gente que me quiso mucho desde el principio: Beirut, Montalva, Chamaco, Valdés. La verdad es que fueron demasiado buenas personas conmigo, quizás porque tenía una buena relación con mi hermana, con Sonia. Pero la verdad es que recibí mucho cariño. Me devolví a Punta Arenas porque, como te digo, andaba de vacaciones, y después en marzo, en abril, le dijeron, pero tu hermano jugaba, ¿por qué no lo traes? Y la Sonia, bueno, ahí me dijo de nuevo que venga al año siguiente. Eso fue el año 69, creo. 68. Y vine y llegué cuando ya las divisiones cadetes ya estaban cerradas. Entonces jugué un año los viejos cracks, con puros exjugadores de 50, 60 años, Charles Villarruel, Jaramillo, Campos, no, hasta Tilo Cremás, que hay, que era la persona que había venido de Punta Arenas antes que yo, gran jugador, que él había venido porque mi padre no vino. Mi padre fue buen jugador, fueron a buscar a Punta Arenas muchas veces y nunca se quiso venir, y en una de esas vino a Tilo Cremás, que en reemplazo de mi papá, y fue seleccionado chileno, un tremendo jugador, y era compadre de mi padre. Así que linda historia de comienzo, porque la verdad es que partí jugando en viejo crack a los 16, 17 años. Y desde ahí ellos me ayudaron mucho, porque además en viejo crack el presidente de esa agrupación era Héctor Galvez, que después pasó a ser presidente de Colo Colo. Entonces ahí quedé acomodado, sin darme cuenta que quedé acomodado. Si yo creo que debo haber sido el único que por inscribirse en juvenil me regalaron un auto. Mira. Sí, por ser juvenil, que uno rogaba por ser jugador de Colo Colo, a mí me regalaron un auto por firmar contrato de juvenil. Y la verdad es que no pedí la plata para traer a mis padres junto con mi hermano, y trajimos a mis padres de Punta Arenas. Esos fueron los comienzos míos acá en Santiago. Mira, Mario, mira, yo sé que todo el mundo que ya nos está mirando se está sumando, mucha gente, porque mucha gente cuando supo que eras el invitado, como que todo el mundo tiene un cariño especial. Yo no sé si tú lo has percibido, pero como que la gente te recuerda con mucho cariño. Y Rodrigo preparó
una pequeña biografía, a pesar de que todo el mundo conoce tu carrera, pero una pequeña biografía para recordar un poco cómo ha sido tu carrera en el fútbol. Mario Enrique Galindo Calisto nace en Punta Arenas un 10 de agosto del año 1951. Es un exfutbolista, uno de los más hábiles laterales derechos de la historia del fútbol chileno, destacado por su técnica, velocidad y vocación ofensiva. Llegó a Colo-Colo con 20 años y defendió al club albo en tres periodos, logrando tres títulos en torneos nacionales, tres Copas Chile y un subcampeonato de la Copa Libertadores en el año 1973. Fue parte del plantel chileno en los Mundiales de Alemania 74 y España 82, más la Copa América del 75 y fue subcampeón de América en el año 1979. A nivel de clubes, fue uno de los futbolistas más importantes de Colo-Colo y uno de los puntales en el Everton que obtuvo el título en el año 1976, siendo ese mismo año nominado en el seleccionado resto del mundo. En 1983 jugó en Santiago Wanderers para el año siguiente volver a Colo-Colo y retirarse del fútbol. Quienes lo vieron jugar señalan que tenía algo de brasilero por su poder ofensivo y algo de alemán por su despliegue físico y disciplina táctica. Lo cierto es que este lateral derecho está, sin duda, entre los tres mejores del fútbol chileno en esa posición. En 1985 se radicó en su natal Punta Arenas, desarrollando labores empresariales ligadas al rubro pesquero. En el año 2013 decide volver a Santiago por motivos familiares y comerciales. Mario Enrique Galindo, recordado hasta hoy como el lateral innovador del fútbol chileno. Ahí está Mario, un poco recordando tu carrera, un poco una repasada. Mario, que yo sé que además te estamos interrumpiendo porque estás en un asado. No hubieses avisado y hubiésemos hecho el programa ya contigo con el asado, pero bueno, lo haremos así, ¿no? No estoy haciendo un asado. Como siempre, mi casa viene, tengo mis piezas especiales para la gente de Punta Arenas y siempre tengo a alguien relacionado. Y ahora vino un amigo que vino a una cosa de archivo y está en mi casa, así que aprovechamos de una carnecita, aprovechando el buen tiempo de acá, porque en Punta Arenas esto no se puede dar. Así que estando de la amistad un poco. Es verdad. Mario, ese equipo, entrar a Colo-Colo, digámosle a la gente que entrar a Colo-Colo, en comparación a entrar a otros equipos, o bueno, de los equipos que digamos que denominados, entre comillas, más pequeños, no es lo mismo, ¿no? La presión que hay en Colo-Colo es distinto, ¿no? Hay algunos que les pesa la camiseta. Y sobre todo me imagino para un chico, para un joven que viene de regiones, ¿cómo es llegar y encontrarse con estas figuras? Tú ya algo nos adelantabas, pero en lo futbolístico, ¿cómo te fueron guiando? Mira, la verdad es que yo tuve la suerte de nunca tener nervios, nunca me preocupó el jugar, siempre lo hice de manera muy natural. La verdad es que jugábamos en Punta Arenas con 100 personas, 80 personas, y venir a un estadio nacional con, no sé, me tocó jugar con 70, 80 mil personas, y la verdad es que no me pesó la camiseta nunca, más allá de que lo haga bien o mal, pero nunca sentí nervios. Tuve la fortuna de prácticamente iniciarme con el Colo-Colo 73, debuté el 71 yo, pero el Colo-Colo 73, partiendo el 72 jugando, me inicié con un gran equipo y tuve la fortuna de, era mi comienzo, así que prácticamente me hice conocido como muy, muy rápido. Y yo creo que también fue una cosa innovadora, porque yo siempre fui como un número 10, mediocampista, y cuando uno está empezando, bueno, partí jugando el primer año de central, pero estaban Leonel Herrera y Rafael González, que eran muy jóvenes, eran los titulares, así que yo jugué 5 partidos el primer año. Y después ya, como lo hacía bien, Luis Álamo me tiró de lateral y que dio resultado, porque además tenía condiciones, porque había jugado de siempre como de enganche en Punta Arenas, entonces tenía facilidad para jugar en ese puesto. Quizás nunca me preparé para jugar en ese puesto, yo creo que nunca a mí me enseñaron a jugar fútbol, a pesar que tuve grandes técnicos, pero después ya uno caía porque era conocido, no habían tantas correcciones. Y después de viejo uno se da cuenta de todas las imperfecciones que tenía.
y lo poco profesional que fui. O sea, la verdad es que era la época, yo creo que me faltó mucho profesionalismo, a pesar que siempre me porté bien, nunca hice ningún escándalo, me preparaba bien, pero debiera haber sido mucho mejor. O sea, imagínate dónde hubieses llegado. Rodrigo, estás muteado, hijo. Hijo, estás muteado, hijo. Es que estaba escuchando con tanta atención a Mario ahí, como nos relataba su vivencia de sus inicios futbolísticos. Te quería hacer una consulta para ir avanzando ya un poquito. Hoy día se habla mucho del Colo-Colo 73, y yo creo que fue para ti tu primer gran logro en cuanto a lo mejor personal como colectivo. ¿Ya? ¿Cuál era la sensación para un chico provinciano estar a esa altura? ¿Tú dimensionabas más o menos hasta dónde podías llegar con ese equipo? Porque era muy joven, además. Entonces, todo lo que alcanzaron con Colo-Colo 73 en el nivel mediático y en el nivel deportivo. Sí, bueno, fueron mis comienzos, y es donde prácticamente jugué todo el año, porque el año anterior, ya te digo, había jugado unos cuantos partidos y en otro puesto. La verdad es que cuando uno nace en un club es más fácil que venir de afuera y reengancharse. Pero cuando nace en el club, en Colo Colo, y que estás entrenando todos los días con estos jugadores, parte en juveniles y ya te conocen todos, es como más fácil, sobre todo si uno no tenía nervios. O sea, me daba como igual jugar con el estadio lleno o vacío. Es una virtud seguramente que sin darme cuenta la tenía. Entonces fue espectacular jugar en ese equipo con los jugadores que habían. Uno después de haber jugado en ese equipo, bueno, me tocó jugar con muchos equipos buenos, con la época del 81, 79, con Manuel Ponce, cuando llegó a Concelo, con Caselli, que ya también estaba ya a los 30 años más o menos. La verdad es que me tocó siempre jugar en buenos equipos, pero este Colo Colo fue muy especial. Más aún que estaba en mis comienzos, con 20 años, 21 años, era para mí una experiencia sensacional. Tuve la suerte de tener una gran persona al lado mío, que fue Chamaco Valdés. Yo vivía en Conchalí porque ahí traje mi familia y tenía unos tíos ahí mismo, ahí traje a mis padres con mi hermana, y Chamaco Valdés vivía en la Juan Antonio Ríos, me iba a buscar muchas cuadras de arriba. Era la gran estrella de Colo Colo y yo era un juvenil. Entonces yo siempre, siempre agradecido a Chamaco porque fue espectacular conmigo. Fue mi compañero de pieza desde que yo comencé a jugar a los 20, 21 años hasta que él se retiró. Siempre fuimos compañeros de pieza en Colo Colo, en la selección. Entonces la verdad es que fue un tremendo, tremendo amigo. Yo creo que de alguna manera incluso yo partí jugando porque era compañero de pieza de Chamaco, porque llegaba Luis Álamo y llegaba a la pieza a conversar con el Chamaco las noches y estaba al lado de él. Yo creo que de alguna manera incluyó eso. Por supuesto que oye, pues ya está el hecho de que uno lo haya hecho bien. Oye, ya dependía de uno. Mira, Mario, esta foto con Carlos. Me están llamando, voy a cortar, pero no. Ya, bueno, tranquilo, sí. Estamos en vivo. Ya me está llamando otro amigo Punta Arena. Otro amigo Punta Arena. Esas son las situaciones que se viven cuando estamos en vivo. Ahí lo estaban llamando. Ojalá que no lo marquen de nuevo. Pero bueno, si lo marcan de nuevo, será nomás. Pero bueno, es parte de las situaciones, ¿no? Ahí, bueno, tuvo que salirse un ratito porque seguramente va a tener que contestar. Mario Galindo, para los que quizás no lo vieron jugar, era un lateral. De esos laterales que en aquellos años no existían mucho en Chile, con llegada, ¿no? Que pasara al campo rival. Por lo general los laterales en aquella época, 70 y 80, yo diría que la primera etapa hasta el 85 los laterales eran laterales y hasta la mitad de la cancha y un poquito más y hasta ahí llegaba la situación. Por el transcurso del tiempo eso cambió. Para la gente más joven, digámosle que hoy día ven jugar a Mauricio Isla. Esas características de Mauricio Isla, las tenían más volumen, se me fue el volumen. Ahí estamos, te escuchamos, sí. Pero no te vemos. Sí, a lo mejor no, si no. Te sales y vuelves a entrar, Mario. Capaz que sí, sí. Sí, te esperamos, tranquilo. Porque yo escucho muy, muy bajito. Sí, ya. Salve y también la tecnología me pilla por el gato. No, pero haz lo mismo que
hiciste anteriormente. Aprieta sal y aprieta el link que te enviamos. O yo te saco mejor, Ya, ¿no? listo, Te listo. puedo sacar, Ya. ¿no? Bueno. Sacar del estudio. Ya, te saco. Ya, ahí sí. Lo que hablábamos, perdón, Rodrigo, estabas hablando tú, perdón. Sí, te comentaba que para la gente joven que no vio jugar a lo mejor a Mario Galindo, es comentarles que hoy día ven a Mauricio Isla, pero esas mismas cualidades que tiene Mauricio Isla, el desbordar, el sacar centro, el hacer las diagonales, el llegar al área rival, ya en los años 70, cuando empezó a jugar Mario Galindo, él ya la hacía. Y está dentro, como lo escuchamos en su biografía, está dentro de los tres grandes jugadores chilenos en su puesto. Te nombro por lugar, a lo mejor por hecho de tiempo. El primero, a lo mejor, fue el Fifo Izaguirre, que usted lo conoce muy bien, pues, amigo mío, ¿ah? Mi Y padrino. tenemos una gran anécdota ahí con él, pero no la vamos a contar en otro capítulo. Ya, el Fifo Izaguirre, luego Mario Galindo, y hoy día tenemos a Mauricio Isla. Quizá a lo mejor se me queda alguno por ahí, un Coca Mendoza, pero a la altura y el nivel de lo que han conseguido tanto como equipo y a nivel internacional, quizá el Coca Mendoza tuvo la mala fortuna de no poder levantar en cancha vestido la Copa Libertadores porque tuvo la lesión. Ya, pero Sí, claro. démosle los méritos también, que fue parte importante del plantel de Colo-Colo. Pero a ese nivel, en la posición de lateral derecho, estaba el Fifo Izaguirre, Mario Galindo, que no solamente a nivel de clubes, sino que también lo demostró a nivel de selección, jugando dos mundiales, y bueno, Mauricio Isla también, que ha estado en ya casi dos mundiales. Entonces, están a ese nivel. Quizá al Coca también le faltó haber jugado algún mundial. Pero esa es la calidad de Mario Galindo. Y como hoy día lo estamos viendo, una persona pero totalmente humana y sencilla. O sea, bueno, tú Andrés lo conoces mejor, de mejor forma que yo. Así es que tú puedes comentar más abiertamente qué es lo que es la personalidad de Mario Galindo. Sí, mira, estoy preguntándoles si tiene algún problema para entrar, porque a lo mejor tuvo algún problema, pero bueno, esperémoslo un rato. No, mira, el 82, el Mundial del 82 trajo, entre otras cosas, tú sabes que los Mundiales siempre traen nuevas estrategias, los entrenadores prueban, vienen con nuevas, con nuevos bríos, con nuevas ideas en el fútbol. Y en el Exacto. Mundial del 82, por la exposición que tiene el Mundial y que llega a todo el mundo, el Mundial del 82 trajo esta nueva situación que era que los laterales pasaban, ahí llegó Mario, pasaban, ahí sí, el 82, está hablando por el teléfono, el 82 pasaban ¿cómo se llama? Los laterales en ese Mundial, aunque Mario ya pasaba ya, aquí lo Sí. vamos, ahí sí Mario, Ahí ahí está. estamos Mario. Sí, ahí estoy, Ahí está. No, lo que estábamos contando, Mario, es que y corrígeme si a lo mejor yo me equivoco, el 82, en el contexto que todos los mundiales traen nueva idea, yo me acuerdo que el 82, entre otras cosas, el mundial del 82 trajo esto, o no sé si fue el del 78 o 82, trajo esto que los laterales pasaran, porque recién en los 80 empezaron a pasar, tú ya pasabas en los 70. Pero en sí, general en los claro. 70 los laterales se quedaban hasta mitad la orden era los laterales hasta la mitad de la cancha y con Sí, suerte tiré correcto. ahí un centro un poquitito más de la línea. Pero bueno, tú rompiste con eso y en los 80 comenzó la tendencia, ¿no? Sí, Mario, tú correcto. fuiste. Claro, la orden de los laterales era pasar la mitad de la cancha. Yo recuerdo reemplacé a Aldo Valentini, que era figura de Colo-Colo, pero Aldo Valentini pasaba la mitad de la cancha y tiraba un centro, pero nunca, nunca llegaba a un área. Y recuerdo que yo debuté contra el Green de Temuco marcando a Víctor Manuel González, que era la figura. Y en el primer partido, bueno, me hicieron un penal, pasé jugadores, fue como extraño para la época. Y eso hizo que seguramente me haya hecho conocido como más menos rápido. Oye, Mario, queremos mostrarte, tratamos de buscar goles tuyos, que tú no hiciste pocos goles, ¿eh? Para ser lateral, hiciste varios. Es Obviamente que en por esa tu... época los laterales no hacían goles, después ya distinto porque cambiaron a lateral volante.
Entonces claro, ya cambió, sí, cambió el fútbol. Pero en la época mía no, pues era raro que un lateral hiciera goles. Exacto. Y bueno, vamos a mostrar un gol tuyo que pudimos conseguir en la red, pero además vamos a mostrar algo que para ti, yo sé que también tanto como el Colo-Colo, el otro equipo que te marcó. Lo vamos a ver ahora y lo podemos comentar, Mario. Ya. Mira. Mira este gol. Universidad de Chile, ¿no? Clásico. Sí, mira. Claro, claro. ¡Pum! Y ese año, casualmente, ese año rematé harto de afuera, hice 3 goles seguidos en 3 partidos, rematando de 30, 40 metros, Unión Española, recuerdo, anoche, arquero acá era Mario Lara, que había sido compañero mío en la U, o sea, él era de la U, había sido compañero mío en Colo-Colo, y después a Concepción también, fueron 3 partidos seguidos que hice el gol de no sé, 35 metros, 40 metros, algo así. Y aquí haciendo una asistencia. Con Cobreloa. Mira la asistencia aquí. Toma, le dijiste. Algo. El gran Cobreloa, pues. El gran Cobreloa, equipo que marcó. Marcó en el fútbol chileno. Fíjate que nosotros el miércoles pasado estuvimos a Puebla. Así que ahí Puebla, no pudo... El Ligua. Sí. El Ligua, Merelo. Tremendo equipo era. Por Mario Soto, los hermanos Gómez. Mira esta final. Ah, con Everton, sí. Pues, un hermoso año. La verdad es que yo me fui a Viña porque en ese tiempo Colo-Colo, como yo había nacido en divisiones menores, prácticamente no me querían pagar, me pagaban muy poco. Y yo tuve un padre en el fútbol que tu papá también lo tuvo, que fue don Pedro Morales. Pedro Morales. Y él, don Pedro Morales, ¿cómo es, Carlos? Donde iba él siempre nos trataba de juntar a mí, a Mario Salinas. Por supuesto, tu papá, el Tano Biondi, me acuerdo... Siempre éramos un grupo privilegiado de gozar del cariño de don Pedro. Sí. Mira, yo siempre he contado esto. Don Pedro fue para... Usted es un hombre muy requerido. Pero no te preocupes, solucionalo. Bueno, aquí en esta jugada estamos viendo efectivamente una recuperación de balón de Mario Galindo, que la jugó en profundidad y mira, resultó ser el gol que le dio el título a Everton en el año 1976. Tú lo viviste en carne propia ahí en Depo. Everton no salía campeón de los años 50. Mira. Imagínate, de los años 50 que Everton no salía campeón y tuvimos la fortuna de mi padre de justo estar en el equipo con Pedro Morales. Yo tenía 6 años, pero fíjate que yo a mis 6 años tengo aquí en mi mente... grabado esos momentos. Ese partido, sí. Obviamente, fue acá en Santiago, esa final, por lo tanto, yo lo vi por televisión, blanco y negro. Recién, todavía no llegaba el color, y fue blanco y negro. Y ni les cuento cómo fue el recibimiento a ese equipo en Viña del Mar. Llegaron en estos carros alegóricos, todo el plantel, y la gente llenó donde estaba la sede del club. No sé si todavía está la sede ahí, parece que no. Estaba la sede del club, no me acuerdo cómo se llama esa calle, que es la calle principal donde está la línea del tren, que no me recuerdo ahora, perdóneme a la gente de Viña del Mar, pero no, desconozco, o sea que nos pueda orientar ahí en los comentarios. Pero había, no sé, miles de personas. Yo además 6 años era un niño y era chico, obviamente era muy pequeño, pero por lo tanto para mí todo era como, yo lo veía todo como más grande, todo era como gigante. La gente era gente por todos lados. Y para mí, crecer en base a eso, para mí fue bonito. O sea, yo crecí viendo eso. Mi papá además me llevaba a los entrenamientos. Por lo tanto, mira, yo compartí. Dale. Viana. Sí, ahí está. Gracias, Harry. ¿Viste? Sí, claro. Justamente ahí estaba la sede de Cluyes. Y ese lugar estaba... repleto, pero repleto, eran para mí eran hormigas, cabezas, era por todos lados, y me marcó eso, hasta el día de hoy lo tengo en mi memoria, fueron momentos maravillosos. Mario, me estaba acordando disculpen, pero no, me llaman de Punta Arenas, unos amigos me llaman y se corta el llamado, discúlpenme. No te preocupes. Dile que se conecten a Mi Sur Deporte para que vean la gente chamullando en serio. Oye, Mario, me estaba acordando
que ese torneo de Everton 76, yo tenía 6 años. Y bueno, yo lo vi por televisión, blanco y negro, no llegaba ni siquiera el color todavía. Pero lo que estaba recordando es cuando los recibimientos que ustedes tuvieron cuando llegaron ahí a la calle Viana, donde estaba la sede del club, que era un mar de gente y ustedes llegaron en un carro alegórico. No sé si tú te recuerdas. Sí, correcto, correcto. Tuvimos que entrar incluso por atrás, no pudimos entrar por Viana. Claro. Y la verdad es que fue, pero toda la llegada a Viña de los cerros, todo, fue una locura. Pero este Everton era un muy buen equipo. También con Don Pedro Morales le dio su sello al primer año. Yo creo que Everton estaba programado por Antonio Martínez para ser campeón en el segundo o tercer año, pero el primer año fue campeón con grandes jugadores. Llegó el Negro Ahumada, Aletti, Mario Salinas, Ceballos, José Luis Ceballos era extraordinario. El El cordobés. Polo Vallejo al arco, Brunel. No, la verdad es que era el Chueco Azócar. No, un muy buen equipo. El Chicomito Martínez, un gran jugador de Viña, oriundo de allá. Charola Entonces, González. el Charola, claro, y Carlos Cáceres, que venía también de Huachipato. Todos ellos habían estado con tu papá en Huachipato, pues. Sí, po, Julio Núñez también. Sí, po, El Pelado Núñez, sí. Todos todo, todo venían Coco del sur. Rubilar, el El Coco Coco Rubilar Rubilar. también, pues. Claro, Sí. claro. No, era un equipazo. Estaba hablando de una época donde Palestino también tenía un buen equipo, ¿te acuerdas? Sí, Había no, pero llegado Elías. el mejor de todo era Unión Española, que se había llevado a Herrera González. Antes había estado Negro Ahumada, tenía al Pinina Palacios, Novelo. No, tremendo. Y ¿De Unión noche? había salido campeón también seguido 2 años. ¿De Después fue noche? por Deportivo ¿Perdona? Palestino. ¿De noche estaba el arco en la Unión, no? Sí, estaba en noche, De noche, sí, sí. De hecho, en claro. esa final estaba en ocho, ¿no? En esa final con Sí, la Unión estaba, correcto, sí. Él estaba estaba, de noche. sí. Sí, Sí. el Herrera, González, Machuca, el Chino Arias. No, no, muy buen equipo era. Sí. Era el mejor de la época. Le quitamos Sí. el título este año, pero era el que venía marcando la época. Como es hoy día Católica, la Unión de esos años, como también después lo fue Cobreloa el año 80. Exacto. Mario, mira, hay mucha gente que ya está haciendo comentarios. Nosotros recibimos comentarios de gente a través de Facebook Live. Y bueno, queremos que conozca alguna de las opiniones de la gente. Dale, pelado. Pamela Ferrada Ferrada dice, qué gran invitado. Y nos pone ahí aplauso ahí para Mario Galindo. ¿Qué más tenemos? Claro. Sebastián Ovalle, grandes chamuyentos. Gracias, Sebastián. Benjamín Ahumada, qué lindo el pelo de don Andrés. Don Mario, usted es una leyenda. Raúl Uribe Villegas, un saludo para mi vecino y amigo de la familia Uribe Villegas y los Galindo Calisto, desde Puerto Montt. Atentamente, Raúl Uribe Villegas, el tomate, dice entre comillas. Un abrazo, Mario. Pero Raúl era de Punta Arenas también. Sí, pues mira, ahora está viviendo ahí en Puerto Montt. Te comentamos, Puerto Mario, que este programa se ve por las distintas plataformas de Emisur Deportes, que es un canal regional de Puerto Montt. Así que nuestra sede normal está ahí en Puerto Montt. Por eso hay mucha gente conectada desde allá, de la región de los lagos. Germán Huerta, Mario Galindo, un crack, anticipado a su época. Mauricio Nicolás Sanz, nuestro compañero de labores. Saludos al gran Mario Galindo. Y dice que hizo un curso de Sí, entrenador contigo. sí. Dijo que había Ah, hecho el curso de entrenador contigo. sí. Lo hicimos, bueno, acá lo hice con Pellegrini y Salah, que deben haber sido compañeros de él también. Lo hicimos acá en Santiago, el de monitor, el de iniciador, y después en Arica de monitor. Y de ahí me fui a Punta Arenas. La verdad es que no pude después. Como tú sabes, yo, bueno, siempre dirigí a los niños. Y después a mí me fueron a buscar cuando estaba en Punta Arenas. Yo ya tenía una pesquera para venir a dirigir con Mirko Jossi. Yo venía en el puesto de Yeyo Hinostroza. Mira. Pero no, yo no me quise venir. Incluso me pagaban un curso para ir a Francia a terminar curso de técnico. Es que la verdad es que yo estuve todos los años dirigía divisiones menores. Yo vi el crecimiento de muchos jugadores. Jaime Pizarro, cuando llegó por el San Pedro Nolasco. Delante hacíamos recuerdo de eso. Javier Marga, centro delantero de un equipo también, Leo que después Herrera. lo retiramos, Leonel Herrera, Marcelo Ramírez también un poco de esa época. Sí, No, también, sí. me tocó estar con muchos jugadores de buen nivel, que se Mira, daban oye, sus bueno, primeros pasos. y con un lateral de 11 años espectacular,
que se comía la banda. Voy a mostrar una foto, Mario, de ese lateral espectacular que tú tenías a los 11 años. Linda foto, pues. Saldía, Saldía central, Saldía era, ¿verdad? Sí, Saldía, Durán, Tapia, sí. Mendoza. Tapia. Bueno, para los que no reconocen, el lateral, el hermoso lateral que está ahí, el que está a la derecha, paradito, ese es el hermoso lateral Andrés Ampuero, que a los 11 años tuvo su primer técnico como Mario Galindo. ¡Qué época! Oye, y ahí estamos en la cancha central de Monumental, ¿eh? Que en ese momento era el hoyo. Sí, claro. Yo toda la vida jugaba en Colo-Colo, entrenaba en la mañana y en la tarde iba a dirigir niños. Y el día domingo, jugábamos el día domingo, cuando ya dirigía la cuarta infantil, tercera infantil, jugábamos el día domingo y yo en la mañana iba a dirigir niños, después iba a jugar. La verdad que fue como siempre mi pasión, y don Pedro es el que me motivaba, don Pedro Morales, me motivó siempre a estar metido en la parte de dirigir niños. Oye, y yo sé que también hay otro personaje, perdón, Rodrigo, yo sé que también hay otro personaje que es de los medios periodísticos, que es colega, que también de alguna manera fue creciendo paralelamente contigo y que quiso estar presente en el programa. Voy a dejarte un saludo. Vamos con... ¿Cómo no participar? ¿Cómo negarme a participar en tu programa? Primero por lo que significa. El personaje que inspira este programa, un amigo inconfundible, maravilloso, inolvidable, que está siempre en un rincón del corazón. Fueron tantos los momentos felices vividos a través de tantos años. Nuestro querido Chamullo Ampuero, los chamullos del fútbol, inspiración de tu viejo querido Andrés. Y hoy tienen como invitado a un amigo, a un compañero de ruta, a un hermano, al que quiero profundamente, que fue un futbolista excepcional, extraordinario, lo hemos dicho tantas veces, adelantado a sus tiempos, pero es un ser humano sin fronteras, un amigo maravilloso, con el que he compartido prácticamente toda una vida, desde los tiempos de nuestra más tierna infancia, en la cancha del barrio, en las calles, posteriormente en Santiago. Hemos tenido caminos paralelos, pero hemos tenido afectos, cariños que son permanentes. Hoy tienes a un crack de verdad como invitado. Es un lujo, a un ser humano extraordinario, a un hombre que es embajador sin cartera por el mundo entero, lo fue y lo sigue siendo de la región de Magallanes, mi querido Mario Enrique Galindo. Mario, todo mi cariño, el amor de siempre, que seas feliz. Y a ti, Andrés, éxitos en este programa, con el recuerdo de Hernán, nuestro querido chamullo. ¿Tiene problemas para hablar este caballero, ¿eh? Como decía, la verdad es que se me entrecortó un poco, pero vi la parte donde él decía que hicimos carreras paralelas. La verdad es que fue así, él es un poquito mayor que yo, y se vino antes a relatar, él se vino muy joven a relatar fútbol. Posteriormente me vine yo, terminé el fútbol, me fui a Punta Arenas, y él a los años también se fue a Punta Arenas, ya fue alcalde en Punta Arenas, y sigue estando allá en su tierra. Pero como decíamos, hicimos carreras muy, muy parecidas. Él un poco antes en venir a Santiago y después un poco después de venir a Punta Arenas. Así es que no, un tremendo, más que amigo, es como de la familia Vladimiro, es un familiar más. Sí. Rodrigo. Sí, mira, ya que hemos ido avanzando más o menos en tu recorrido de tu carrera futbolística, quería preguntarte por tu paso por Wander, ya que hablamos de niña, vámonos a Valparaíso. Hay mucha gente también de Valparaíso conectada. ¿Y cómo fue tu estadía en Santiago Wander? Estuviste un año, creo, solamente ahí, ¿no? Sí, la verdad es que fui a préstamo un año y al próximo año volví a Colo-Colo y ahí me retiré, me fui a Punta Arenas incluso a mitad de año. Y no me fui porque simplemente nació una posibilidad de regresar a mi tierra y me fui en el mes de septiembre y dejé el fútbol. La verdad que fui a ver y me terminé quedando allá en Punta Arenas casi 28 años. Sí. Pero Wander fue un equipo muy especial. Como te decía adelante, yo por lo menos tenía un padre en el fútbol, un ejemplo, don Pedro Morales, y donde iba siempre nos llevaba.
a mí y a Mario Salinas, en ese equipo logramos coincidir también y se había armado un muy buen equipo. La primera parte del torneo, que fue como una Copa Chile, nosotros disputamos el partido final, salimos segundo. Y Pedro Morales de ahí tuvo que salir a mitad de campeonato y dejó el equipo y llegó don Luis Ibarra, Luchito Ibarra. Y la verdad es que ahí nos fundimos, fue muy grande el cambio. Ah, no fue lo mismo y casi nos vamos al descenso, nos salvamos simplemente porque habíamos hecho una tan buena campaña en la Copa Chile y eso servía como para no descender. Y era un muy buen equipo, la verdad es que cuando estaba don Pedro Morales daba gusto ver jugar también ese equipo. Y jugadores de muy buen nivel. El Indio Castro, que falleció hace poco, Rubén Morales, uruguayo, Mario Salinas, creo que también estuvo Carlos Ríos, me parece, Carlos Carvalho, Ríos. Darko. Sí, estuvo. Por ahí hay una Car foto, Mira, Rodrigo. te voy a Tenemos mostrar la foto. Ahí, Mira ahí, ahí está. esa foto. Ahí está. Carvalho, sí, el hermano de Juan Páez. Juan La Páez. verdad es que sí, era un muy buen equipo y aparecieron varios jugadores jóvenes también. Carlos Rojas después me reemplazaba a mí, yo pasé a jugar en el medio campo. Benjamín Arangui Pienso también, también estaba, ¿no? Arangui también estuvo de contención. Así que se Angie. había hecho un equipo interesante, hicimos buena campaña y la verdad es que uno aprende a conocer a Wander, o sea, a la gente de Valparaíso ahí, es una inmensa institución, con la gente muy, pero muy fanática, muy similar a Colo Colo, quizás menos. En menos, porque indudablemente es de la región, no, pero la gente es muy fanática de su club, el Wander de Valparaíso. Así que un muy lindo recuerdo. Fue un año que tuvimos sin sabores, un muy buen primer torneo y después nos lo pasamos tan bien. Pero sí, como institución, fue lindo haber estado en Valparaíso. Mira, Mario, queremos, la verdad es que cuando te empecé a revisar los mensajes, quedé con muchas deudas de mensajes, así que lo vamos a revisar rápidamente porque queremos liberarte antes, así que Sí. estamos ya terminando. Revisemos un poquito estos mensajes, Rodrigo. Bernardo Huinca, pura leyenda, Chamulleros. Grande Galindo, otro baluarte de Colo-Colo. Saludos, Pelusa, Fútbol Club. ¿Qué más? Claudio Escobar. Buenas, muchachos de Chamullando en Serio. Ustedes no fallan nunca. Excelente invitado. Una vez más, sigan así. Gracias. Juan Alberto Carrera, un tremendo jugador, humilde, un verdadero crack. ¿Qué más tenemos? JP Huito, grande Galindo, un crack, qué gran lateral. Una consulta, ¿cuál a su juicio es el mejor lateral derecho que ha tenido Chile? Abrazos chamuyentos, un gran invitado como siempre. Mario, ¿cuál sería, según tu parecer? No sé, es muy distinto que ha cambiado los puestos, o sea, ha cambiado los funcionamientos. Por ejemplo, Isla está en muy buen nivel, ha hecho una carrera muy, pero muy buena. Yo creo que con él me puedo identificar un poco. A pesar que él es más físico, no es como yo sentía el fútbol. En el fútbol jugaba yo con el balón mucho, Isla es de mucho físico basar, y la verdad es que lo hace muy, pero muy bien. Es un muy buen jugador, Isla. Sí. Francisco Jope, hola muchachos, espero estén bien. Un gran invitado, tremendo lateral, con pie, enganche y rápido. Yo me acuerdo de él y la UV por Católica. Gran lateral, un saludo para él. Gracias, Francisco. Gloria López Villegas, saludos chamulleros desde Iquique, con mi esposo feliz, viendo a ese tremendo jugador que formó parte de nuestro Everton. Mira, hay gente de Everton que nos sigue, está contenta porque estás tú acá. Raúl Marcos Villegas Villarroel, saludos don Mario Galindo, bendiciones. Mauricio Eugenio Acevedo Donoso, hola muchachos, no puedes dejar afuera a Lizardo Garrido, él comenzó el lateral derecho. Sí, pero él era central también, ¿no? Incluso Los mediocampista de comienzos contención. del Flaco Garrido fueron de central. Yo recuerdo, yo ese año me fracturé en Asunción y don Pedro Morales, como decía antes, era pero un muy buen, aparte de ser técnico, tenía mucha confianza conmigo y me preguntó quién podía jugar de lateral y yo le dije, bueno, hay que probar al Flaco Garrido porque tenía condiciones y no jugaba de central tampoco, venía de un equipo de segunda división. Y la verdad es que fue sorprendente su carrera. Y Sí, pues. después, claro, con todo lo que yo hablaba con don Pedro, después ya no lo pude sacar. Era muy, muy buen jugador el Flaco Garrido. Así es que, ¿Para bueno, qué dije, por eso muchacho? me deben haber puesto pavo también. Ah, claro, ¿viste? Ahí quedó tu seudónimo de Bao, ¿viste?
El dato y Está bien. después. Y gran persona, el plaquito. Muy, muy. También ha sido invitada chamullando en También serio estuvo aquí chamullando en serio, así que. y ha sido, también fue con nosotros muy cariñoso y amable. Estamos terminando con los mensajes, Rodrigo. Sí, Felipe Acevedo, otro gran invitado chamuyentos, un abrazo de gol. Johnny Ramírez, tuve la oportunidad de verlo jugar, excelente jugador. Dejó a un gran heredero, el Chano Garrido, viste, ya lo comentaba. Manuel Vargas, saludos a Mario de Manolo, ex Parenas, ahora desde Chillán, ex Punta Arena, ahora en Chillán. Raúl Marcos Villegas, saludos don Mario desde Puerto Montt. Bueno, aprovecho a agradecer todos los saludos, porque la verdad es que Sí, son muchísimos, así que. y hay lindos recuerdos de mucha gente. Ah, y se acuerdan cosas, por ejemplo, casi todos se acuerdan de que jugaba con las medias abajo. Ese detalle me marcó a mí también, porque no era normal que un lateral jugara con las medias abajo. Yo nunca usé una canillera, o sea, lo usé al final por obligación. Nunca usé venda, no usaba Sí. nada. Los zapatos y siempre tratando de jugar con zapatos de goma, y me fracturé por jugar con zapatos de toperoles de aluminio. Mira, No tenía mira, zapatos. aquí. ¿Fue su única lesión complicada? Sí, y me lesioné solo, no fue golpe, nada. Como te decía, estábamos jugando en Asunción y esa cancha, el pasto era una enredadera antiguamente. Me colocaron, me obligaron a colocarme zapatos con toperoles muy altos de aluminio porque llovía y la verdad que siempre tenían temor de que me resbalara. Y como defensa tampoco no podía jugar con tantos zapatos de goma, les gustaba que los defensores mostraran respeto y no era mi manera. Y la verdad ¿Fue que por me la quedó picado selección, el Mario? pie y me fracturé solo. ¿Fue por la selección o por Colo-Colo? En Colo-Colo, jugando Ah, contra Cerro Porteño. ya. Mira, aquí Elaine Joven Guzmán, gran invitado, que cuente alguna anécdota con Chamuyo Ampuero. Yo creo que tienen que haber miles de anécdotas. Sí, ¿Ah? ¿con Ah, qué se va sí. a acordar? ¿Con qué se va a No, no, no. acordar? Hay una muy buena, porque como te decía yo antes, yo era compañero de chamaco. Y tu papá pasaba a masajearnos a todas las piezas en la noche, antes de dormirnos. Y masajeó a chamaco, yo estaba con niñito todavía, y yo bajé, por supuesto, la frazada, la sábana para que también me masajearan. Y me tapó y me dijo, ¿qué? Te voy a masajear a ti, cabrón. Mira, me trató más o menos, ¿no? Así que, igual que otra vez me dejó colocaba una inyección, nos colocábamos neurobionta y él me dejó colocada la aguja y se fue. ¿Entendés? Le Era tenía miedo a la muy inyección, ¿no? simpático. Sí, claro, él dejaba colocada Eso la sí. aguja así para hacer una talla. Sí, muy bueno, Oye, muy bueno. que no sé quién fue, pues él parece que contó la semana pasada que masajeaba una pierna, masajeaba la pierna que hacía goles nomás, la otra no la masajeaba, que No, sí, dejaba así como medio. siempre tenía su ingenio, sí, no, 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 era muy especial. Bueno, por eso fue tan querido también por todo el mundo del fútbol, ¿verdad? Mira, Oye, mira, aquí te mandan un saludo. un saludo muy especial. Saludos a Mario, extraordinario jugador y amigo, con quien compartí el futsal en Punta Arenas y una gira inolvidable a Uruguay. Quien escribe es nuestro compañero de labores, Mariano Muñoz Scarpa. ¿Ah? Ah, Mariano, claro, él fue claro, con nosotros, Mariano. Era dirigente del futsal de Punta Arenas, Mariano. Un gran De un saludo banco, para él, ¿no? que está en línea. Lindo, lindo recuerdo de Mariano. Oye, Sí, Mario, claro, era del Vasco. nos contó, claro, y nos contó que fueron por un banco, por el banco que trabajaba él, y creo que Banco lo Crédito, Banco curetearon. Crédito. Sí, Banco Crédito. El gerente era amigo. Era amigo, bueno, el gerente, la verdad que era de Santiago, Roberto Montalva, y me tenía muy, me hizo cliente del banco, me prestaba plata, me pasaba sin ninguna garantía, y llevamos a trabajar a puro futbolista, y dentro de eso estaba un sobrino mío, y que todavía es ¿Qué un tal? funcionario de la institución. La verdad es que Mira. el baby fútbol, el fútbol de salón, hizo que entraran gente muy buena, el hijo Juan Soto, por ejemplo, del Niño Gol, también trabajó en el banco y entró por esto el fútbol. Así que lindo recuerdo de Punta Arenas, de esa época. Y Marianito, sí,
Ahora estoy con Zapito Vera, Marianito, que también él lo conoce de Punta Arenas también. Que nos salude ahí, aprovechemos para que la gente lo conozca también ahí, ¿eh? Hola. 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 ¿Qué? Tu Mucho papá gusto. estuvo con nosotros. Tu papá, aunque tú no lo creas, yo le hacía recuerdo a Mario de que fue y nos acompañó con toda su experiencia que tenía tu papá cuando estuvimos en Los Ángeles con la Nacional. selección, en el Nacional fuimos con la selección de Punta Arenas. Mario era el Sí, director yo técnico, lo claro. invité a que nos Nos ayudara. ayudó, oye, fue extraordinario. Oye, aparte que la sonrisa, y bueno, para hacer talla, para qué te cuento. Había que andar cuidado, ¿eh? No, fue Cebollito. Sí. Oye, gracias por el recuerdo, dile. Ya. Mario, ya, de verdad que ahora sé que estamos terminando. Pero no podemos dejar de pasar por tus dos mundiales, pues, ¿no? 74, 82. Pues, ayúdame a hacer una síntesis de cómo fueron esas dos experiencias. Sí, mira, el Mundial del 74 yo estaba pasando por mi mejor momento quizás del fútbol, o sea, había tenido ya con Colo-Colo y venía muy bien. Y don Luis Álamos trajo a Rolando García, porque también era la época en que los técnicos, los defensas tenían que ser defensores rudos, que no atacar mucho, tenían mucho miedo, incluso con Luis Santibáñez salíamos a buscar el empate en muchos lados, o sea, ha cambiado mucho el fútbol, en esa época era así. Y Rolando García, que era un muy buen jugador, vino de Concepción, lo trajo el Cerro Álamo ese año y bueno, fue titular en el Mundial de 74. Y a mí me llevaba para jugar el partido definitorio contra Australia. Y ese partido definitorio no pude jugar porque la cancha era pura agua, no se podía trasladar el balón. Así que el único partido que iba a jugar no lo pude jugar porque la cancha no se prestaba y el Cerro Álamo funcionaba así. Y era Sí, loco. exacto. Claro, Y estratégico, el claro. Mundial del 82, yo venía también saliendo de la lesión y ya había aparecido Garrido. Y yo incluso jugué un partido que no pensé nunca que iba a jugar porque Garrido era titular, yo venía recién con un año de jugando después de una lesión grave y la verdad es que no lo hice bien y por eso decía al principio que no fui, todo lo profesional, no dimensionaba lo importante que es el fútbol para mucha gente, no lo dimensionaba porque uno jugaba a veces porque era conocido, porque tenía su nombre. Pero nunca le tomó el peso a, ni siquiera, en mi caso por lo menos, a estar representando una selección. O sea, mientras lo hacíamos, mientras yo jugaba, sí, pero después en el Mundial no le tomé el peso lo importante que era. Sí. Mario, si tú te pido un poco que me digas, ¿el fútbol te dio todo lo que tú esperabas o te dio más de lo que tú esperabas? No, es que nunca esperé nada del fútbol, a mí se me fue dando de casualidad. Y lo más importante que me dio es, por ejemplo, hasta hoy día, tener mucha gente que me quiere, y no quizás por el fútbol, quizás por un tema personal, pero el fútbol me ha ayudado porque si voy a algún lado me conocen, por ejemplo, hoy en mi trabajo, que en esta cosa de ventas de productos de mar, tengo muchísimos amigos, voy a con 2 veces a la semana, con grandes amigos. Disfruto harto mi trabajo que todavía lo hago y en eso me ha ayudado mucho el fútbol. Antes te decía que cuando estaba en Punta Arenas, muchos los gerentes de banco que eran todos de Santiago me ayudaron mucho a estabilizarme en la pesquera que yo tenía. Me prestaban plata sin garantía, siempre, bueno, por supuesto que sabían que uno era responsable, pero tuve mucha, mucha ayuda por gente que ni siquiera conocía y que no era de Punta Arenas, al contrario, era todo de Santiago y la verdad es que en esa parte ayudó mucho el fútbol, la ayudó en la formación e incluso todavía para estar viviendo en esto de la parte comercial, que nunca estuve preparado para esto, pero sí lo he aprovechado de alguna manera para tener una vida más o menos normal y con esta, ya te digo, ayuda de haber sido un jugador relativamente conocido, pero más que eso quizás haber dejado una linda huella en lo personal. ¿Te arrepientes de no haber sido técnico, Mario? Es que no sé cómo me habría ido. Yo creo que es que yo nunca le. Yo dejé el fútbol y nunca más. O sea, me gustó mucho el fútbol. Lo hice siempre a nivel amateur. Siempre dirigíamos selecciones, equipos de fútbol en Punta Arenas. Siempre estuve ligado. Pero para mí el fútbol profesional, cuando me fui a Punta Arenas, murió. O sea, nunca más le tomé el peso a eso.
Y como te digo, yo creo que me gustaba mucho el dirigir niños sobre todo, pero cuando me fui a Punta Arenas ya después pasó y no le tomé más atención de, aparte de ser un hincha del fútbol. Rodrigo, ya terminando, Sí, dale. la verdad que ya solamente agradecer a Mario Galindo por esta disposición que tuvo de conversar con nosotros. Mira, la verdad que he disfrutado mucho. Habían cosas que no sabía de Andrés, a pesar de que lo conozco hace muchos años y que Mario me las vino a relatar aquí. No sabía que había sido formado por ti de lateral izquierdo hasta el día de hoy, como lo comentaron por ahí algunas personas, sigue siendo un buen lateral izquierdo, ¿ah? Con proyección. Así que creo que tomó tus iniciativas porque hoy día cruza la banda, así que por lo menos tiene algo tuyo, tiene algo tuyo. Así que, de verdad, agradecerte tu buena disposición, no te queremos quitar más tiempo para que puedas atender ahí a tu visita y darte las gracias. Hay mucha gente conectada aquí en nuestro programa y la idea es justamente eso, conocer más allá del futbolista, al ser humano. Y creo que contigo, en lo personal, te lo digo, hemos conocido a un ser humano humilde, tranquilo y realmente abierto a conversar de cualquier cosa de la vida. Así que un millón de gracias por aceptar nuestra invitación y encantado de haberte conocido. Para mí también fue lindo, crecí también viéndote jugar y un ídolo también, pues, de la posición. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, y un gusto también. Por supuesto que Andrés lo conozco bastante, bastante por la cantidad de años que estuvimos juntos desde niño. Pero fue lindo volver a comunicarme con él y por supuesto recordar a su padre, como decía Vladimiro, que fue una tremenda persona y gran amigo con quien compartimos tantos años en esto del fútbol. Así es que lo más importante, digo, es poder hablar un poco de lo que uno pueda haber hecho, bien o mal, pero lo más importante a veces es dejar un buen recuerdo en lo personal. Y yo creo que eso, estoy muy contento de lo que he hecho. Así es Mario, que, yo. bueno, me despido, me está quemando el Sí, asado, así que me. vaya nomás, vaya nomás. Yo, Mario, yo solamente decirte muchas gracias. Te quiero mucho. Y a ver si algún día nos juntamos a comer un asadito. Así que abrazo y Eso, vaya a eso. comernos antes que se le enfríe. Mi Gracias. casa está dispuesta y siempre con muchos amigos. O sea, a mí me gusta mucho el tema de música, así que si mi casa siempre está llena de cómicos, amigos, así que disfruto mucho de la amistad de las personas las cuales comparto. Abrazo, Gracias. apretado. Andresito, amigo, un abrazo. Saludos, saludos. Chao, chao. Chao, Chao, gracias por Mario. Gracias. todo. Gracias por comunicarte. Oye. Ay, para mí fue como, es como, no sé, es rara la situación, pero es como ese familiar, ese amigo que tú le tienes desde niño, harto cariño y te lo reencuentras con el tiempo. Así que nada, espero que le haya gustado este programa. Fue bastante, bastante un poco accidentado. Pero se nos pasó rápido. A nosotros nos dijo Mario que, oye, puede ser un Ojalá me poquito más salga, de una dijo. hora. Ojalá que sea menos de una hora, me dijo, porque tengo un invitado. Y yo le dije, no te preocupes, ningún problema. Y son 2 minutos para las 11. Ya, dejémoslo ahí nomás. Sí, Queremos darle oye. un saludo a nuestro amigo. No sé si nos está viendo, pero Patito Sí, no, Moya estuvo de cumpleaños. sí, por supuesto. A nuestro gran compañero hermano de la vida, Patricio Moya, ¿ah? Feliz Así que cumpleaños, hoy día está Patito. en Copiapó. Así que le enviamos un saludo grande, un abrazo. Ya estaremos por allá. Vamos a ir ligerito. Así que prepare, que se prepare. ¿A dónde está? En Copiapó. No, no digamos nada, copiapo. Ya, oye, Sí, pero bueno. saludemos a nuestro. Ya estamos terminando. Saludemos a nuestro auspiciador. Sí, pero Ya. antes, quiero, para que esto sea totalmente transparente, recuerda que hace un par de semanas atrás hicimos el sorteo de la camiseta de la selección chilena, ¿te acuerdas? ¿Ah? Absolutamente. Sí, claro que sí. Era esta, ¿te acuerdas? Exacto. Ya, ¿Y y quién se la tuvimos un compró? ganador, don Sí. Jorge Hernández, ya fiel Ya. seguidor de Estar Mirando En Serio. Ahí está con su Buena. camiseta, él es de Puerto Montt. Hicimos todas las gestiones, nuestra producción ahí y nuestro jefecito ahí se encargó de Nuestro hacerla ingeniero. llegar y ahí está en sus manos, ¿ya? Así es que muchas felicitaciones, don Jorge, y cumplimos, ¿ya? Cumplimos. Para que se fue todo totalmente transparente. Así Sí. que eso, bueno, y demás está decir, aquí con domibox.cl
todas estas cajitas de cumpleaños, de aniversario, ahora que estamos celebrando incluso las graduaciones, licenciatura y todo lo que tenga que ver con las terminaciones de años escolares, usted puede regalar una cajita ahí con todas estas delicias. ¿Cómo contactarlos? A través de sus cuentas de Instagram y Facebook, @domivox.cl, o whatsappeando o llamando al +569 4850 1973. Así que eso, Andrés. Chao, muchachos, gracias por habernos acompañado. Espero que les haya gustado recorrer la vida y recordar a Mario Galindo, que creo que ha sido y está en el podio, eso quiero decir, en el podio de los laterales más importantes y destacados de nuestro fútbol chileno. Así que nada, pues gracias por habernos acompañado como cada miércoles. Nos vemos el próximo miércoles, sí. 22 horas y... ¿Sí? Y diga, dale. No, ya. Sí, lo que pasa es que quería recordarle a la gente, porque hay mucha gente que de repente nos comenta, chuta, no estaba trabajando, chuta, tuve que hacer cualquier cosa y no pudo ver el programa. Los puede encontrar nuevamente, están grabados en las páginas de Misur Deportes, ¿ya? En YouTube, en Facebook, en YouTube y en Twitter. Así que búsquelo ahí, Misur Deportes, y puede ver las veces que usted quiera, si se quiere volver a reír y le gustó algo que dijo. Búsquelo y ahí los va a encontrar. Están todos los 33 programas, Andrés. 33 programas llevamos ya. Diga 33. Ya, muchachos, nos estamos despidiendo. Gracias por todo. El próximo miércoles vamos a tratar de tener al mejor invitado para que sepamos de su vida, de sus éxitos, de sus hitos. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos. Gracias por todo. Chao, peladito. Chao. Ah, pero ¿sabéis lo que me falta? ¿Qué le falta? Como siempre. Se me falta cerrar el programa. Ahora sí, chao, nos vemos. Serén. Profesionales en rehabilitación del movimiento al servicio del deporte. Suplementos Velero Sport del Grupo Galindo. Suplementos Chile.